Compas, amigos y amigas, espero se encuentren muy bien. Y pues como ya lo vieron en el título, amigos, vamos a emplayar al Víctor Juega. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Va a estar medio complicado, amigos. Lo voy a encerrar aquí, amigos. Lo voy a tener que sentar aquí. En esta silla, me encontré esta silla. Este cuartito es el cuartito de los tiliches de aquí de la casa, amigos. Y pues lo que estoy viendo de esta silla, que está un poco incómoda, amigos. Chequen la silla. Ahorita voy a ver si le pongo aquí un asiento, algo improvisado, algo. O sea, no va a ser tan lujoso, va a estar medio incómodo, pero se va a aventar aquí 24 horas aquí emplayado en esta silla, amigos. No sé qué vaya a pasar, pero bueno. Entonces, el respaldo, vamos a hacer algo. Aquí tengo ya listo el emplaye, amigos. Al respaldo le vamos a poner pues un poco de emplaye. Aprovechando que ya está aquí emplayado, porque le voy a batallar para detener el emplaye, lo voy a dejar así para cuando él llegue y se siente aquí, ya nomás agarrarlo, quizás tratar, amigos, de volada empezar a emplayarlo todo, a ver si no se me escapa, amigos, porque es que en sí no tiene ni para dónde correr, porque aquí está una mesa y o sea, para salirse está medio complicado. A ver si puedo emplayarlo, amigos, porque o sea, sí está medio complicado por el espacio que tengo. Pero vamos a intentarlo. Así ya quitamos eso, ya tenemos un poquito más libre aquí. Para la hora de emplayarlo, a ver si me sale, amigos. También a lo mejor si quitara esta cosa. Y bien, amigos, pues ahora sí ya la quité. Ya tenemos, se puede decir, un poquito más de espacio para a la hora de que lo esté acá emplayando, tratar de que sea lo más rápido posible, amigos, lo más rápido posible, para que este vato no se me vaya a escapar ni nada. Así que, amigos, ahorita voy a tratar de ponerle un asiento ahí, a ver qué me encuentro, para que también no esté así como que tan incómodo, porque sí, se va a aventar las 24 horas, amigos, 24 horas aquí emplayado. Y bien, amigos y amigas, pues como pueden ver, ya le hemos puesto aquí una colchoneta. Como una colchoneta, una colcha, no sé qué sea, que me encontré ahí, amigos. Ya la puse, ya la calé. Está media cómoda y pues ahora sí, espera. Lo que no sé, cómo le voy a hacer para decirle que se siente y pues empezar a emplayarlo. Eso sí va a estar buena la cosa, pero a ver ahorita, a ver qué se me ocurre, amigos. Así que, amigos, espero que esto salga bien. Ya saben, dejen su like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, amigos, porque va a empezar lo bueno, amigos. Al hacerle yo esta broma, yo pienso que él también de repente se va a jalar una que otra bromilla para mí, para que estén por ahí listos a mi canal y a su canal de él. Si no están suscritos a su canal, se los voy a dejar aquí en la descripción. Así que, amigos, pues ahora sí, esperar a que llegue este. Ahorita le voy a hablar, no sé cómo le voy a hacer, pero bueno. Así que, amigos, pues sigan viendo porque esto se va a poner chido. Pues bueno, compas, amigos y amigas, pues ahora sí ya tenemos aquí a Víctor. Le vamos a hacer una limpia porque está bien salado para las maquinitas. Así que, pues vamos a ver si con esta limpia ya se le quita lo salado. Dice que estoy bien salado, que por eso nunca gano y que me va a hacer la limpia para ya poder ganarle, a ver si es cierto. Vamos a confiar en su magia negra. Así que, amigos, pues empezamos con esto. Vamos a darle. ¡Sakuma! Pero debes de estar bien relajado para que la cosa funcione. Okay, okay. Las manos así abajo. ¿Está listo? Dale. Cierra los ojos, ¿eh? No los vayas a abrir. ¡Sakuma! ¡Sakuna! ¡Sakuna! ¡Ey! ¿Qué traes? Daniel, no manches. ¡No! ¡Ey! ¡Espérate! ¡No! ¡No!
Dijiste que me ibas a hacer una limpia. ¡Oh, me estás apretando! Y Daniel, no manches. ¡Oh, no me dejaste respirar! Pues amigos, me emborraché un poquito. Suéltame. Suéltame, Daniel. Pero ahí está. Se armó la machaca, amigos. Suéltame, Daniel. Pero es que detrás de esto hay una pequeña sorpresa que no te he dicho. ¿Qué sorpresa? ¡Suéltame! Te vas a aventar 24 horas emplayado. ¿Cuál? ¿24 horas? Sí, ya. ¿24 horas qué? Si ni he comido, ni he hecho nada. Tengo que ir a ver a mi novia. ¿Va a venir tu novia? Sí, va a venir mi novia. Bueno, pues desde Daniel, ahí, desde allá afuera, porque era. ¡Suéltame! No. En un cuartito que estaba hasta el fondo de la casa, bien encerrado. Ni siquiera tenía asiento la silla antes de que te le puse, mira, te le puse botoncito, te le puse respaldo. ¿Te agradezco? Mínimo. No, Daniel, mínimo. Tengo que subir videos, ya fui a jugar, tengo que subir mis videos. O yo no sé. No los he programado, Dani. No puedo estar todavía 24 horas encerrado en este cuarto. Te lo paso. Pero 24 horas aquí no. 24 horas emplayado. Así que yo no sé cómo vas a hacer. No, Daniel. Si quieres ir al baño, mira. Te puedes ir. ¿De veras? ¿Y si voy al baño qué? ¿Te meas en los pantalones o...? ¡Estás loco! ¿Y si quiero hacer del 2? Ese es tu problema. ¿Tú vas a lavar la ropa? No, hombre. ¿Tú vas a lavar la ropa? Así que, amigos, pues ahora sí. Si no han dejado su like, dejen su like. Porque este no lo conseguimos. Así. Lo pueden hallar... Ahí le dije que según íbamos a grabar como a hacer una limpia, algo así. Y tómala, que cayó en la trampa, amigos. Cayó en la trampa. Está bien, está bien. Pero mira, tienes unas ventajas. ¿Cuál es la ventaja? La vista. La vista. No, la vista no. Tienes ventajas de que... De que a lo mejor se te antoja algo de comer, te lo traigo. Algo de tomar, te lo traigo. No sé. Tú dices. No, Daniel, te pasaste. Vas a ver, te lo voy a pasar, Dani, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. ¿Qué no se va a quedar así? Nada, tú continúa con tu gente, ándale. O sea que te vas a vengar. No voy a decir nada. Pues amigos, así empieza esto, así empieza este. El primer 24 horas aquí en el canal, haciéndole una bromita al Víctor, ahí emplayado en la sillita. No se puede mover para nada. Mira, por lo menos, pásame mi celular, que aquí lo puedo tener abajo, güey. Ten tu celular, ahí está. Lo tengo que usar con una mano, porque las dos no puedo. Ahí tienes tu celular. Quiero que sepas que no he comido, me tienes que traer de comer. Y bueno, todo lo que yo te pido. Por cierto, ¿qué horas son? A ver, deja enseñarles aquí en la cámara. ¿A qué horas estamos empezando? Porque son 24 horas. Así que, amigas y amigos. A ver, si ¿sí se ve bien? Sí, ahí se ve. Son las 3:54 de la tarde. Así que mañana a las 3:54 termina tu primer 24 horas. Está bien, Dani. Pero a ver, ¿qué se siente que vas a estar 24 horas ahí encerrado? ¿Qué siento? Bueno, emplayado. Para empezar, siento que no puedo ni respirar. Pero ahorita va a venir mi novia a rescatarme. Es más, le voy a hablar a la policía. Es más, irá. Le voy a hablar a la policía. Y ya me vienen y me rescatan. Bueno, muy bien, me parece bien. Muy bien. Entonces, pues amigos, comenzamos con esto. Y pues ahorita, en un ratito más regreso, porque tengo que ir al local de maquinitas. Tengo que ir a grabar unos videos. Entonces, pues regreso más tarde. ¿Se te ofrece algo mientras? Sí, no he comido. ¿No has comido? No he comido, tráeme algo de comer. Bueno, pues amigos, voy a grabar unos videos y ya al ratito regreso a traerle algo de comer, si es que no se me olvida. Si es que no se te olvida, pues, ¿cuál? Si se me olvida, pues ni modo. No me puedo ni mover. Si se me olvida, ni modo. Así que amigos, nos vemos en un ratito. Y bueno, compas, amigos y amigas, pues aquí ya le traigo su platito de comida, hasta con un refresquito. Era nomás que no se alcanza a ver bien, ¿por qué? Lo estoy deteniendo con la misma mano. ¿Qué? ¿Ya me trajiste mi comida? Yo te traje tu comida. Claro, ahora, porque estoy muriendo de hambre y de dolor. ¿Crees que está cómodo estar aquí? No, si quieres. Si no, me llevo la comida y ahorita me la como, no le hace. No, pues dándole ya, tráeme de comer.
por lo menos me trajiste un bote porque estaba bien incómodo poner los pies. Fíjense nomás, amigos. Hasta le traje un bote ahí para que pudieras estarse recargando a gusto. Gracias, qué buena persona eres. Pues amigos, déjenme poner esto aquí en la mesita. Y pues ahorita a ver cómo le hago, porque hasta le voy a tener que dar de comer en la boquita. Sí, o suéltame. O lo suelto. Te suelto y ya tú comes. Sí. Y ahorita te pones para que te amarre otra vez. Sí. Ah, mira tú. Exactamente. Oye, ¿y por qué se te está bajando esa porquería? Te lo estás bajando. Porque me estoy intentando zafar. Ah, mira. Pues si no, ahorita te doy otra amarradita, ¿eh? Pues amigos, le voy a tener que dar de comer en la boquita. Pero espera, tira. Ponme mi celular ahí, viendo mi video y comiendo. Así como siempre. Viendo mi video hasta de, eso. De virus. No, no, no. Pues amigos y amigas, ahora sí que ya le di de tragar. ¿Tragaste a gusto? Ay, sí, voy a comer a gusto. Ni siquiera, no voy a decir nada, Dani, simplemente amigos, a las consecuencias. Todavía hasta le di de comer en la boca y todo, y todavía se pone rejego. ¿Rejego? Rejego. ¿Qué es eso? Pues te pone rejego, te pones... Estoy de rejego. Pues ya lleva tu plato para que lo laves. Ahorita voy. ¿Te suelto y vas y lo llevas? Sí, ahorita vengo. Ah, bueno. Pues amigos, no, si antes di que te traje de comer antes de ir a grabar. Todavía me falta ir a grabar. Está bien, no voy a decir nada, simplemente atente a las consecuencias. Pues bueno amigos, si no han dejado su like, dejen su like amigos, porque esto se va a poner más épico todavía. Esto apenas empieza. Ya le di de comer, ya comí a gusto. Aquí tienen su refresquito. Comió a gusto. Por cierto, por si se me antoja ahorita, le doy un trago. Aquí te lo dejo, por si quieres tomarle. ¿Está okay. bien? Uh-huh. Gracias. Así que amigos y amigas, pues sigan viendo porque nos vemos en un ratito más. ¿Ahorita qué hora son? Dejen su dislike. Es más, los que me sigan a mí, dejen en los comentarios qué prefieren. Team Víctor, Team Tacholín. Vamos a ver quiénes son más y vamos a venir por una venganza. Amigos, son las 4:26. 4:26, mira, ya llevas casi una hora. Ve, una hora perdida aquí, Tacholín. Te faltan 23. 23 horas más y te suelto. ¿Está bien? Está bien. Pues amigos y amigas, aquí lo vamos a dejar esto. En un ratito regreso y a ver cómo sigue la cosa. Así que amigos, sigan viendo porque esto se va a poner bueno. Unas palabras que quieras decir. Se va a poner bueno, tú lo has dicho. Se va a poner bueno. Nada más eso, ok. Bueno amigos, pues nos vemos en un ratito.